Ahora sí que estoy. Soy Carmen Enita Acevedo. Estamos en Bonita Radio. Hoy es lunes 27 de julio. Empezamos ahí con un medio problemita con la música, pero aquí estamos. Y me voy a un momentito para decirles que Janet Fernández Jordan está por ahí y hacía rato que quería que estuviera por aquí con nosotros. La había visto y no la había saludado. Saludos, Janet. Espero que esté todo muy bien. Como alguien dijo por ahí, empezó la semana caliente. El lunes 27 de julio, lo menos que tiene que pasar es que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet le diga al panel del fiscal especial independiente si tiene la famosa foto del de el ex juez Rubén Vélez, miembro del panel del FEI, en eh, el si tiene la famosa foto haciendo campaña con Pedro Pierluisi. Pero lo más importante, y me estaba llamando el señor director, después que me deja sola, me está por ahí llamándome. Lo más importante es que ustedes sepan que hace unos minutos el negociado federal de investigaciones le allanó la casa al representante del Partido Nuevo Progresista, Nelson del Valle, por el distrito 9 de Toalta y Bayamón. Gente, lo que viene por encima no está fácil y las autoridades federales, que como ustedes están notando, ya no necesariamente andan en guaguas negras. Como decía, retumbaba mucho por las redes el asunto del de el camino que, con, que recurren y conducen los agentes federales para buscar a los arrestados. Pues allanan también en estos carros Ford, que son viejísimos, allí en el, en el foro federal, que los utilizan mucho. ¿Quién es Nelson del Valle? Aparentemente, todas las informaciones que tenemos con relación a este allanamiento tienen que ver con la famosa investigación que empezó a sonar en este mes cuando le allanaron la casa a las 7 de la mañana. Realmente no le allanaron la casa, fueron a entrevistar a María Milagros Tata Charbonier, representante por acumulación del Partido Nuevo Progresista, por una investigación que mucha gente creía dormida y que precisamente en el mes de julio empezó a sonar grandemente, incluso con la sesión de varios gran jurados, uno de ellos que está dirigido a una investigación de fantasmas en el Capitolio. Porque es importante que la semana haya empezado así. Porque un allanamiento de las autoridades federales a, una, eh, a la residencia de este representante dice mucho. Dice mucho en términos de por dónde van las autoridades y lo visibles que van a hacer en este momento con relación a la investigación a menos de 15 días de la primaria del 9 de agosto. Yo les había dicho que las autoridades federales tienen una, eh, una regla. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene una regla que establece que el, las investigaciones dejan de estar, o sea, dejan de proponerse en año electoral después del 30 de junio. Pueden seguir las investigaciones, pero no necesariamente. Van a sesionar gran jurado para buscar acusaciones si es que las investigaciones están maduras. Porque hay un mecanismo que se activa y es que el Departamento de Justicia en Washington comienza eh, a preguntarle, a pedir permiso al Departamento en Washington, las Fiscalías de Distrito, precisamente por si para ir sobre un funcionario o una funcionaria electa por estar en medio del año de elecciones. Así que eso es súper importante que sepamos que lo que está pasando aquí es precisamente que no necesariamente esa regla no le dieron permiso, no, no se desactivó, precisamente le pudieron haber dado permiso y ahí es donde estamos hoy. Donde estamos hoy es a que las autoridades federales han seguido el ritmo de la investigación y parecería que van a llegar hasta las últimas consecuencias, que es definitivamente que hay eh, aparentemente un caso bastante listo y van a haber acusaciones. Si eso ocurre mañana, si eso ocurre pasado, no lo sabemos, pero nos llama la atención que sean tan visibles en medio de una campaña privarista que incluso... Están en esa campaña primarista Tomás Rivera Chats, María Milagro Charbonnier, porque todos ellos tienen eh, los, los senadores por acumulación y los representantes por un, acumulación. Aparentemente no está planchado, van a ir a primaria porque hay otros candidatos. Así es que hoy fue a la casa de Nelson del Valle. Interesante que sea la región de Bayamón, bien interesante. Porque ustedes saben que esa región ha tenido en el pasado eh, asuntos relacionados al negociador federal de investigaciones y unas cercanías, unas cercanías, y es quizás el momento oportuno para decirlo, unas cercanías con unos elementos del narcotráfico que también participaban del proyecto del Partido Nuevo Progresista en esa área. Y ahí está Junior Cápsula, que en el pasado fue un colaborador de un ex representante de esa región, Antonio Silva Delgado. Y yo siempre he dicho que lo que en algún momento no pudimos saber, o no se trajo a la atención pública, porque las autoridades federales, si saben algo después que arrestaron a Junior Cápsula, jamás han traído información al respecto. Yo siempre he dicho que no necesariamente eso se va a quedar oculto hasta el final. Y en el medio de aquella alegación de culpa y arresto de Junior Cápsula, José Figueroa Agosto, un narcotraficante que después de haber sido convicto en un caso de asesinato en el tribunal de primera instancia de San Juan pidió un nuevo juicio y después de estar confinado en la penitenciaría estatal de Río Piedra recibió incluso a la visita de Antonio Silva Delgado y de otros políticos del Partido Nuevo Progresista y se fugó con una orden falsa hasta el día de hoy nosotros no sabemos cómo terminó eso precisamente con la gente que ayudó a salir a Junior Cápsula y esos otros políticos que se visitaron. Y se los digo de propio y personal conocimiento, porque investigué, no solamente vi el juicio donde Junior Cápsula salió culpable, es que investigué finalmente la, cómo salió Junior Cápsula, de la cárcel, Junior Cápsula de la cárcel, y créanme que eran muchos los implicados. Y finalmente, ese caso lo tenía el negociado de investigaciones especiales NIE del Departamento de Justicia. Y el expediente supuestamente desapareció del departamento. Así que qué interesante que Nelson del Valle y otros elementos del Partido Nuevo Progresista en Bayamón vuelvan a la palestra ahora, supuestamente, por el asunto de los empleados fantasmas en el Capitolio. Las acciones de los federales señalan el desorden que tiene DC bajo Trump, definitivamente. Yo nunca había visto... Sobre todo en Puerto Rico, que es una jurisdicción que obviamente tiene, tiene mucho, eh, resuena mucho por el asunto corrupción, narcotráfico, etcétera, pero una fiscalía bastante desarticulada en términos de estos elementos que se están dando y que no parecería haber demasiada información, amén, de lo que los periodistas podemos sacar por las fuentes de información. Pero eso está rompiendo hoy. ¿Cómo.? Se enlaza eso con lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico, sobre todo la saga del de nombramiento del ex juez Carlos Rodríguez Muñiz en el asunto de al, como nombramiento, como miembro al panel del FEI. Y me voy a detener un momento para decirle las palabras mágicas: compartan, compartan, compartan. Además. Que estamos hoy eh, con nuestros anunciantes al día, Buen Vecino Café, como siempre, Vega Alta Coop. Y les recuerdo, estamos en ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios. Allí usted puede donar, puede hacerlo todavía en bonitasradio.net. Y también en la dirección que ponemos en pantalla, que hoy está corriendo. Y hoy pues como le hice unos cambios al sistema, pues yo misma parece que me voy cotié porque no puedo sacar algunos elementos, pero estamos aquí. Estamos aquí y vamos a seguir hablando. Vamos a hablar ahora de lo que me parece bien importante con relación al nombramiento de Carlos Rodríguez Muñiz y que sale esta semana. Este fin de semana, debo decir. Me sorprendió que Carlos Rodríguez Muñiz hablara de lo que fue un nombramiento básicamente abortado en las primeras tres horas. Porque yo siempre dije que me sorprendía que Carlos Rodríguez Muñiz entrara en el panorama a todas luces político-partidista que está percolando en las instituciones de justicia en Puerto Rico y que a mí me parece que las tienen de rehén. Cuando sabemos que la gobernadora de Puerto Rico tiene un referido al FEI y empieza a darse toda esta postura desde la gobernación, de la, de la gobernadora a tratar de llenar las dos vacantes que tiene el panel del FEI. Porque lo que yo conocía de Carlos Rodríguez Muñiz siempre me pareció un juez muy serio, eh, muy comedido en el manejo de su eh, función judicial. Eh, no, no supimos de él hasta ahora. Carly, como le dicen sus amigos, era ese juez que estaba siempre eh, bajo ese manto de, de mucha confidencialidad en términos... Del de proyecto judicial. Ahí lo dejamos. Pero ahora, Carlos Rodríguez Muñiz, que era el esposo, y a mí esta foto me parece importante siempre destacarla, era el esposo de la fiscal Olga Castellón, fiscal federal, aquella la que ven arriba, rubia, al lado de Douglas Leff y casi sin mirar, sin verse el ex secretario del Departamento de Hacienda, el que habló de la mafia institucional en el gobierno de Puerto Rico, Raúl Maldonado Gautier. ¿Por qué esta foto es importante en el contexto de lo que estamos hablando? Porque fíjense que aquí están los elementos federales y están los elementos del Estado, incluida la que entonces era secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garcet. Y ahí está... La ex jueza y presidenta del panel del FEI, Nidia Coto Vives. Porque es importante hablar de estos tres elementos, porque si estamos hablando de cómo Carlos Rodríguez Muñiz le dijo este fin de semana al país a través de la prensa que él en efecto lo nombraron y fue y juramentó con un abogado de su confianza para esa posición. Lo que podía ser el abogado eh, de su confianza, Ariel Caro Pérez. Pero todo esto se da en momentos en que la Cámara de Representantes había sesionado y había colgado el nombramiento. Fíjense de lo que estamos hablando. Estamos hablando de como si el Ejecutivo y el Legislativo no se hablaran que en efecto yo creo que eso es lo que está pasando. No se hablan el ejecutivo y el legislativo, aquel lo, lo cuelga, pero el ejecutivo insiste, porque que nadie me diga que fue que Carlos Rodríguez Muñiz lo hizo moto propio, no. El ejecutivo, que es el que está nombrando a su persona de confianza, se comunica y sigue para adelante, como si lo que fuera a pasar. Es que ese funcionario se va a imponer al panel del FEI, que ya había recibido información de que no había pasado la Cámara el nombramiento de Carlos Rodríguez Muñiz. Y el ex juez dice tranquilamente que sí, que hubo una persona que él no se tuvo que bajar, que le dio eh, por servicarro el, el, la, la jura. Él fue y juramentó con su abogado de confianza. Y ahí quedó, porque todo esto se tiene que llevar al Departamento de Estado. Y es el Departamento de Estado quien entonces emite la certificación del nuevo panel del FEI. Oiga, yo no sé ustedes, pero a mí me parece que esto pasa como si fuera, en efecto, ir a comprarse un hamburger con un selvicarro. Y estamos hablando de un nombramiento de una persona que va a ser un miembro de un panel de una institución de justicia, porque es un mecanismo de justicia para manejar la corrupción en el gobierno de Puerto Rico. Y lo trabajan como si fuera así tan, tan sencillo como dice comprar un hamburgues con papa y refresco. El combo agrandado llegó cuando llegó al Departamento de Estado y ahí pararon los asuntos. Todo esto, dicho por Carlos Rodríguez Muñiz, el ex juez que hoy está en el limbo y no se sabe qué va a pasar. Ah, pero era clara. Y me parece que por eso es que Carlos Rodríguez Muñiz entonces quiere hacer esto público. Era clara este fin de semana y dice que él no va a pasar por encima del, del no al nombramiento que le dio la Cámara de Representantes. Es que eso sería lo último, que fuera allí al FEI a imponerse, aun cuando sabe que la Cámara no lo no lo confirmó porque como él bien dice si la cámara no lo confirma lo que tiene que pasar es ir al tribunal y que el tribunal decida porque él reconoce que es el tribunal porque hay que ir en revisión de esa decisión que tomó la cámara porque aparentemente el issue no está claro. Entonces ustedes me quieren decir a mí que la gobernadora de Puerto Rico, 24 horas más tarde, nombra a una persona para llenar una de las vacantes de el panel del Fei, a 24 horas de que la hubieran referido al panel, al exacto, al panel, el Departamento de Justicia. Y el Fast track, el famoso fast track, proceso que hacía Pedro Roselló González y su gente de los contratos. El fast track en todo esto es precisamente para insistir en que sea su candidato el que llegue, violentando todos los procedimientos. Eso es lo que está en juego aquí. En momento en que las autoridades federales están por su lado haciendo investigaciones en el legislativo. Yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Lo que está en juego en la campaña privatista es precisamente más corrupto eres tú entre los guandistas y los piel Porque los guandistas del Senado de Puerto Rico, liderados por Tomás Rivera Chatz, están precisamente diciendo que el juez Rubén Vélez no tiene... Standing para estar en el panel porque está favoreciendo públicamente a Pedro Pierluisi. Y los pierluisistas están diciendo que la gobernadora está utilizando la gobernación precisamente para traer todo lo que le favorece, incluido meter las manos en el Facebook. Y nosotros lo dijimos y lo volvemos a decir porque es importante en este punto en que el, en que el eh, ex juez Carlos Rodríguez Muñiz está diciendo que no va a ir a imponerse al FEI. Yo no sé si él lo sabía, pero el panel del FEI tiene por lo menos cuatro cartas. y Nosotros las trajimos aquí las fechas. Y la última fue en febrero del 2020, pidiendo a la, a la gobernadora que llenara la vacante del FEI. ¿Qué le va a decir la gobernadora al tribunal o su representación legal cuando lo confronten con eso? Ah, que ella nombra cuando le dé la gana. Qué interesante. 24 horas después de que la nombraron, le nombraron un referido al FEI. Y todo esto, todo esto de frente a un país que hoy tiene la peor crisis de salud pública, que amenaza con colapsar el sistema de salud precisamente por las actuaciones de una gobernadora que reabrió sin ningún empacho, a pesar de que le dijeron que lo hiciera escalonadamente, todo esto de frente a un país que va a una primaria el 9 de agosto, en términos de sus dos partidos de mayoría, que son los que tienen primaria, con esos candidatos de frente. Porque esos son los candidatos que van a ir a esa primaria: la gobernadora, Pedro Pierluisi, Luisi, Tata Charbonier, Tomás Rivera Chatz. Entonces, una se cuestiona: ¿realmente esta gente trabaja para Puerto Rico? Usted tiene, tiene que cuestionarse esos mensajes en conferencias de prensa diciendo: Tú eres mi maquinaria. Así como sea reporter el Barajusto en Puerto Rico, me reafirmo que el Estado constitucional está en anomia. Esto llega a, per, a percolar hoy, pues en DICI no existe dirección y solo corrupción en Casablanca. ¿Alguien me puede decir si la campaña de la directora de escolar de Añasco en favor de Wanda es legal? ¡Wow! Eso no lo, eso no lo sabía. Eh, y si tienes información, no sabía que una directora escolar estaba haciendo una campaña. Es que. Bueno, depende, si la hace fuera de su horario de trabajo, ella puede hacer campaña por quien quiera. Realmente eso es así. Pero de que sea legal si la está haciendo en horas de trabajo, te diría. Pues que no, porque no hay manera. O sea, eso es, es parte. Es parte de lo que debe. De lo que debe pasar. Pero bueno, entonces, llega el momento en que hoy a las 9 de la mañana, media, en media hora, la gobernadora le tiene que entregar al panel del FEI la supuesta foto que autentica que Rubén Vélez hace campaña para Pedro Pierluisi. Porque el panel del FEI emitió una orden el pasado viernes diciendo, le damos 72 horas hasta el lunes a las 9. Pues eso se vence ahorita. ¿Qué va a pasar? A las 5 tendremos, tendremos información porque definitivamente... El día parece que va a estar sonado. Hay que ver importante cómo sigue cómo sigue todo lo que está pasando en el Tribunal Federal con el caso de Los Fantasmas versus lo que ocurre con la gobernadora porque aunque piensen que las investigaciones no se encuentran no necesariamente no olvidemos que tenemos a un vocero de la administración de Wanda Vázquez y de, sobre todo de la campaña de Wanda Vázquez en el Senado de Puerto Rico y tenemos a otro vocero de la campaña de Pedro Pierluisi en la Cámara de Representantes, que es Carlos Johnny Méndez, y allí está aparentemente el foco de investigación con relación a los fantasmas. Y hay un meme que salió también este fin de semana que yo me imagino que es parte de lo que está ocurriendo eh, en relación a, a la campaña primarista, que son los famosos 60 empleados que hace unos seis meses, un poco más, quizás un año, salió a relucir que tenía el, el Senado de Puerto Rico y que todos eran o ex candidatos que perdieron en las elecciones del 2016, hijos, esposos, hermanos de legisladores o de alcaldes del Partido Nuevo Progresista y son los que tenía en nómina, o que tienen nómina, el presidente del Senado Tomás Rivera Chats. No lo saquen de la ecuación porque pueden venir los tiros por muchos lados. Es no escuchar a Tomás Rivera Chats, escucharlo errático cuando está saliendo. No escuchar a una Jennifer González. Decir nada. Sobre tata Charbonnier, ni escuchar a Piel Luis y hablar sobre tata Charbonnier. Es que aquí ellos saben que esto viene y viene duro. ¿Cuándo? Yo nunca hablo de cuándo porque realmente no me gusta hacer pitoniza, porque ese no es el trabajo que yo hago, ¿verdad? Pero cuando, si las fuentes me dicen que es mañana y realmente tengo una buena fuente, pueden estar seguro que lo digo cuando. Sepa en realidad que estamos hablando de que están cerca. Madeline, en campaña con Evelyn Vázquez. Yanni Moreno dice, eneida soto o cinefoto. Es eh, a rayo. Ustedes están bien atrás. Eso de cinefoto. Por ahí está todo el mundo. Está la diáspora. Eh, está Texas, Nueva York. Por ahí vi, además de a Margarita, vi a Robert Baldwin, está también el amigo. Bosean Ortiz, está todo el mundo. Búsquenla en Crispy Cream. A María, ustedes son malos con la pobre Jennifer González. Otra cosa que pasó en el fin de semana y que me parece bien, bien vergonzoso. vergüenza que la policía de Puerto Rico no puede hoy transitar, eh, hacer su trabajo de patrullaje, hacer su trabajo de velar porque no sigan los turistas a diestra y siniestra sin protegerse en los lugares públicos, sin protegerse. No estoy hablando de otra cosa que no sea la intervención de un turista que no tiene una mascarilla, pero sí puedan hacer este papelón en el aeropuerto. Que conste, en la avenida Valdoriotti, porque ustedes saben que esta gente no entró al aeropuerto. Esto era. Y esa foto que tienen en pantalla es de el licenciado Ricardo Santos, que era uno de los que estaban en la manifestación. Ustedes me quieren decir a mí que aquí hay un esfuerzo coordinado de parte del pueblo de, de la policía de Puerto Rico para ir sobre las personas que piquetean, sobre las personas que ejercen su derecho a manifestarse, pero no hay para atender el problema que tenemos ahora mismo de la gente que insiste en no utilizar mascarilla, sobre todo, y tengo que decirlo porque sobre todo los turistas, porque yo creo que los puertorriqueños, por lo menos las veces que yo he salido, los ciudadanos que viven en Puerto Rico son bastante cuidadosos con el asunto. Y los que no, he estado presente cuando hay gente que se lo dice, le dicen, miren, la mascarilla, o los mismos eh, establecimientos. Entonces, la policía de Puerto Rico utiliza la fuerza y el poder para ir contra los que están diciendo que el problema es el aeropuerto, que hagan algo con el aeropuerto. Ese es el papelón. Dalila Nozano, a las morenas peleando en el aeropuerto ni se atrevían a hablarle. Imagínense. O sea, allí habían policías. Sobre el asunto de la encuesta del nuevo día, me parece interesante y yo podría pensar que la, la, la pandemia es un detente para hacer un esfuerzo de encuesta porque tiene que sacar a su gente casa por casa a intervenir y hacer el, las entrevistas. Pero a mí lo que... Me, más me, me interesa de todo ese asunto es cómo nosotros hoy, que en el, no solamente el nuevo día, realmente ellos son la encuesta, porque los demás son sondeos. Siempre nos tiene acostumbrado en medio de los procesos electorales a hacer estas encuestas: el, los puertorriqueños vayan a ir o los ciudadanos vayan a ir a votar precisamente sin una encuesta de fondo. Y eso me parece interesante. Eh, ustedes saben que los políticos tienen casi todos un, una contestación al asunto de las encuestas que tiene que ver con, la encuesta está en la calle, la encuesta es el día de la elección. Pues yo creo que aquí eso cobra vigencia. Pero sobre todo, yo creo que hay dos asuntos que van a impactar la primaria. Además de la playa de, de candidatos y candidatas que los vemos... Todos los días en las informaciones noticiosas y lo que traemos, incluidas de esa primaria de la gobernación. En el caso del Partido Nuevo Progresista, salen informaciones todos los días ubicando a sus candidatos en diferentes asuntos. Eh, la gente va a ir a votar precisamente por esos candidatos que dentro de sus partidos políticos le están diciendo. Ese es el perfil. O la gente va a también dejar de ir a votar por el asunto de la pandemia. Me parece que de cara a no tener una encuesta también esto va a ser importante mirarlo, porque es la primera vez que no va, el nuevo día no va a sacar esa encuesta, pero es la primera vez también que tenemos una pandemia que es posible que no saque a la gente a votar, porque uno uno de los efectos que se alega tienen esas encuestas precisamente es sacar a la gente cuando no vea a su candidato ganando. No sé, son. A mí las encuestas nunca me han gustado por muchas razones. Sobre todo porque han habido de esas encuestas que hemos visto dónde se han quedado después. En el caso de Carmen Yulín Cruz, la gente siempre, esas encuestas la ponen perdiendo y finalmente ha ganado eh, dos elecciones. Pero sí es interesante para mí desde el punto de vista que es la primera vez que nos la vamos a ver atravesada al proyecto electoral. Y son las 8.35, yo quiero llamar al licenciado Osvaldo Burgos Pérez, porque yo quedé con ustedes en que iba a hacer un análisis de la sentencia que emitió el tribunal apelativo con relación a, lo, a la apertura de los comedores escolares. Y lo quiero hacer en función de que el licenciado nos pueda decir precisamente... ¿Qué va a pasar ahora? Porque entiendo que va a ir al Supremo. Pero hay tres puntos que yo quiero subrayar de esta decisión. Los voy a traer antes para que los tengamos en mente cuando hablemos con el licenciado. La sentencia de 48 páginas que emitió eh, la jueza. Aida, perdónenme que estoy buscando el nombre, los dos apellidos, sé que es Aida, específicamente, porque ustedes saben que son tres juezas, una de ellas es la, la tía Gloria Nieves Lebrón, la tía de la hija de Tomás Rivera Chatz, la jueza eh, Laura Ortiz Flores y la ponente es la, la jueza Aida Nieves Figueroa. 48 páginas estableciendo que hay unos de los demandantes que no tenían standing para ir a pedir remedio al tribunal. Y por otro lado, establece que lo que trató de hacer el, el juez, y me parece bien fuerte en términos de lo personalista que se... Escucha, tiene como tono esta sentencia. Y les voy a leer una parte que me pareció súper interesante de parte de las juezas que lo hubiesen traído como tal. Revocamos. Superado el examen de justicia, justiciabilidad inicial, la única controversia que este caso presenta es si la Constitución o alguna ley le impone al gobierno de Puerto Rico. El deber ministerial de alimentar a toda la población en estado de necesidad. Se trata eminentemente de una cuestión de derecho, no de hecho. Derecho, no de hecho. Fíjense que estamos ante unas juezas que están atendiendo, quizás por primera vez, en el medio de una crisis como la pandemia. La petición de unas partes de que se abran los comedores escolares porque hay gente en necesidad que está pasando hambre. Y ellas sencillamente asumen el derecho. Dicen, esto a pesar de que la parte demandante apelada no presentó prueba alguna a esos efectos. Como yo dije el pasado viernes, ¿de qué prueba están hablando si ellas mismas detuvieron la prueba? El hecho de que en Puerto Rico los ciudadanos elegibles participen, y voy a leer esto y me voy a llamar al licenciado, de una plétora de programas de asistencia legal, social, financiados mayormente por el gobierno federal. Los describen, que son básicamente cuatro. Eh, el programa de alimentos, etcétera hacía todavía más importante que los demandantes apoyaran con evidencia graves alegaciones a los efectos de la hambruna que consume al amplios sectores de la isla. O sea, que ellas basan su decisión en el hecho de que los demandantes no presentaron prueba. Y vamos a llamar al licenciado Pardo Burgo para empezar por ahí. Otra cosa que dicen terrible que los tribunales no pueden decidir, obviamente hablando del juez Antonio Cuevas, porque no fue de mí que yo no, no tomé la decisión eh, de emitir la sentencia en contra del Departamento de Educación, porque era un asunto que le podía, porque eso funcionaba como que le iba a caer bien a la población. Hasta ese nivel llega la, llega la juez ponente y me llama profundamente la atención que hayan establecido claramente que esto no es una cuestión de hecho. Licenciado, usted está por ahí. Saludos, buen día, Carmen Eri. Saludos, licenciado. Estamos aquí, yo estoy tratando de decirle a los. A un resumen a nuestros internautas precisamente de lo que me pareció más interesante de esa sentencia. Yo quisiera compartirlo con ustedes, además de que nos diga cuáles son eh, los próximos pasos en relación a este asunto. En principio, me llama la atención que las jueces hayan establecido de plano que esto no es una cuestión de hechos, esto es una cuestión de derecho. Eh, ¿Usted me puede decir si, digo, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión en términos de... Que se pueda establecer que no es una cuestión de hecho cuando esta, eh, estas mismas juezas denegaron una vista para que se presentara evidencia relacionada, o sea, la, la paralizaron, es lo que quiero decir. Eh, paralizaron esa vista donde ustedes pudieron haber traído información precisamente para establecer por qué el Departamento de Educación estaba en desacato. Se fue, licenciado. Sí, parece que lo perdimos. Vamos a intentarlo otra vez. Eh, ahí es donde están los asuntos de esta. Ahora estoy por aquí. Ahora sí. Ahora? Yo lo escucho perfectamente. Eh, lo que plantea, lo que plantea es correcto. Es una grave contradicción de este panel de juezas eh, a los efectos de que fueron ellas las que impidieron que esa prueba que indican en su sentencia que no existe. Eh, debió haberse tenido, ¿verdad? Incluso si esa es la razón por la cual ellas entienden que hay que revocar la sentencia del juez Antonio Cueva, lo que procedía en derecho era devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se presentara el desfile de prueba. Pero por otro lado, este panel resuelve el caso. Eh, haciendo un análisis constitucional de, de, de obligaciones positivas y negativas. Exacto. Es un, eh, esto eh, es una cuestión interesante porque ya esa teoría constitucional de obligaciones positivas del Estado y, eh, y obligaciones negativas, y explico brevemente: obligaciones negativas que son las que están eh, en el texto de la Constitución, es no vas a matar, no Exacto. vas a privar la libertad de expresión, no vas a privar de propiedad en el debido proceso de ley. Hay quienes entienden, ¿verdad?, en una interpretación restrictiva, eso ya eh, está desacreditado en la teoría constitucional, que eso no implica obligaciones positivas. No implica, ellos entienden, y estas juezas se fueron por esa línea, que cuando dice que el Estado no, no debe matar, el Estado no tiene la obligación de proteger la vida de sus ciudadanos, porque eso es una obligación positiva. positiva. Eso está completamente desacreditado. Eh, los teóricos del derecho constitucional, incluso en este fin de semana, apareció una con Columna interesantísima de la profesora, eh, la doctora Yanira Reyes, que hace un análisis, ¿verdad? En una columna, lo que, lo que te permite, una columna de periódico, incluso las palabras, eh, pero hace una, un análisis interesante sobre eso. Y, y, y Yanira es indiscutiblemente una gran constitucionalista, una profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Interamericana, y hace ese análisis, eh, ¿verdad?, de lo que implica las obligaciones negativas. Y positiva es cómo se interpreta una constitución. Así que ya se fueron por esa línea, eh, incluso planteando de que no había prueba. Bueno, pues si no había prueba, devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se describe la prueba. Entonces plantea, bueno, pero vamos a dejar esto aparte porque aquí no hay una obligación positiva claro. del Estado de proveer alimentos a sus ciudadanos. Así que eso es terrible. Incluso se este, plantean de que las organizaciones, algunas de las organizaciones no tienen legitimación activa para pedir alimentos porque su, su gente o la gente que ellos representan no se alimentaban de los comedores escolares previo a la pandemia. Eso me parece una cosa sí. disparatada. Porque no depende que un, una, un país que está pasando por una situación de emergencia, que ha privado producto de las propias decisiones del Estado, buenas o malas, no, no tenemos que entrar a adjudicar si la decisión del lockdown fue buena o mala. Pero independientemente de cuál sea la valoración que uno haga del lockdown, lo cierto es que el efecto que tuvo es que la gente no podía llevar el alimento a su mesa, porque no podían generar ingresos. Como todavía al día de hoy hay personas que, aún cuando se ha ido abriendo, eh, como se ha llamado, abriendo la economía, incluso estamos bajo la amenaza de que volvamos a un lockdown, eh, pero aún cuando ya se ha ido abriendo la economía, hay personas que han perdido sus plazas de empleo, hay personas que no han podido volver a sus trabajos, uh -huh. y hay personas que todavía no han recibido el primer cheque de desempleo. Exacto. Así que esa situación que tiene que, tiene que resolverse, verdad, y aquí el Tribunal Supremo va a tener que expresarse, el Tribunal Supremo ha expresado que el derecho a la alimentación es un derecho protegido constitucionalmente, claro, lo ha hecho en el contexto de los alimentos entre parientes, cuando es, un niño de recibió un alimento, ¿verdad? Uh -huh. el derecho de familia, cuando es entre parientes. Pero ahora el tribunal, y, digo, y hablo del Tribunal Supremo porque nosotros vamos a recurrir hoy, vamos a presentar un recurso de certioradia ante el Tribunal, tribunal Supremo uh -huh. para que revoque la decisión del Tribunal de Apelaciones y que resuelva de una vez y por todas en términos constitucionales, primero ese análisis, si aquí existe una obligación positiva del Estado de proteger la salud, el bienestar y la vida de sus ciudadanos. Esa es la controversia principal en este caso. Uh -huh. Y segundo, eh, ver que obviamente que entre a resolver los errores que cometió este tribunal en todo su proceso, cuando habló de este tribunal, el tribunal de apelaciones, que fue a, a todas luces, desde el primer día, con la paralización de, un, de una sentencia que no debía haberse paralizado, porque la, la, la regla 18 del reglamento del tribunal establece que estos casos no se paralizan automáticamente. Y si, te, si uno mira el expediente del tribunal, el tribunal un día dice: se paraliza. Primero, un panel de jueces de este mismo tribunal dijo que no se paralizaba es? la sentencia. Exacto. Luego viene este panel de juezas que sustituye al primer panel y paraliza diciendo que la regla 18 paraliza automáticamente. Esa regla dice que se paralizan automáticamente las sentencias en apelación, excepto aquellas que tengan producto de un caso de Así que este caso no es paralizable Exacto. automáticamente. Uh -huh. Al día siguiente se retractan y dicen, bueno, no, no, no debimos haber resuelto lo de la regla 18 porque por una inadvertencia, después que nos hacen, primero estas huesas, a mí me parece que el tono ha sido todo el tiempo un tono burlón a los peticionarios. Incluso hablan de una hambruna. Nosotros sí. nunca hemos hablado, utilizado la palabra hambruna. Exacto. Nos, a, nosotros hemos planteado que aquí hay personas que están sufriendo de hambre, ¿verdad? Uh -huh. Plantear una hambruna, pues parecería que es una cuestión general en la sociedad, pero eso lo que hace es de infravalorar la petición que están haciendo las partes peticionarias. Incluso se burla. A mí me parece que es una burla del tribunal a las personas que el día de hoy están sufriendo hambre en nuestro país. Bueno, y yo para lo... eso no es que están, no están los tribunales. Los tribunales están para todo lo contrario. Yo una de las cosas que comenté antes de, de hablar de llamarlo es precisamente el tono que utiliza esa sentencia que incluso me parece que se burla hasta del mismo propio juez de instancia. Cuando llama la atención de que los jueces no están para eh, complacer a y, y ganar simpatías por sus decisiones, o sea, bueno incluso incluso que el meganito, estos jueces llegan a insinuar que parecería que el juez nosotros le redactamos la sentencia sí. porque usa adverbati en las alegaciones que nosotros tenemos en la, en la petición, pero es. es que olvidan las eh, olvidan las juezas que resuelve en este caso, que este caso se resuelve por una desestimación y la desestimación, la regla establece y en la jurisprudencia dice que se tienen que tomar como ciertas Exacto, las, alegaciones las alegaciones bien hechas en la demanda, por lo tanto, por eso es que el juez Anthony Cuevas utiliza adverbating claro. hechos alegados por la parte demandante porque las tiene que aceptar como ciertos. Claro. A mí Entonces, ellas me... hacen todo un análisis que parecería que insinúan que, que todavía parecería como si hubiese un quid pro quo entre sí. el juez de primera instancia y la parte demandante, que, que nada más lejos de la realidad. Sí, no, a mí me parece, me, me pareció, y eso fue lo que establecí. Otra cosa que me parece, licenciado, y se lo comento, es el asunto de que no hagan ningún análisis de cuáles son las condiciones en que el país está viviendo en medio de la pandemia, el desempleo. El, el... todo lo contrario todo, todo lo contrario estas juezas sin prueba sin pruebas ninguna porque no, no es parte de la prueba ni Exacto. siquiera de las alegaciones de la parte demandada empiezan a hacer una lista de las ayudas gubernamentales sí. que existen en este país eh, tratando de inferir que aquí la gente aquí no hay pobreza aquí la gente Exacto. incluso ese es el argumento el argumento este neoliberal de que la gente es pobre porque quiere porque, porque hay bien. ayudas de más así que es terrible esa sentencia a nosotros nos parece una sentencia muy dolorosa en términos de lo que uno espera del sistema de derecho que, que le pierde uno la fe en el sistema de derecho verdad como uno le llega a un cliente y decirle mira sabes qué? vamos a ir a los tribunales porque debes confiar en un sistema donde sus propias decisiones lo que hace llevarnos a desconfiar y pensar que ahí no es que está la alternativa verdad y incluso esta sentencia nos lleva a pensar, bueno, es, es, ¿son los tribunales el mejor lugar para ir a vindicar derechos en este momento? Pues parece que este panel del Tribunal de Relaciones no lo es. Wow, licenciado, mil gracias y obviamente cuando radique en el cercio horario una copia como siempre y estaremos pendientes a lo que pase con el caso. Muchas gracias. Gracias, Carmen por el seguimiento que le has dado a este caso. Gracias, bueno. Escucharon al licenciado Pablo Burgo y yo tengo que decir que no solamente... Me pareció eh, terrible y tuve que leerla dos veces para ver si era que yo estaba prejuiciada con relación a la lectura o realmente lo que la jueza Aida Nieves dijo en esa sentencia que es por voz de ella y la cogen sus dos eh, compañeras de panel, realmente tenía un tono de burla, pero sobre todo. Además del tono de burla de estas tres juezas, está el asunto de no tener la sensibilidad ni la capacidad de sentarse a ver el panorama amplio del país en medio de una pandemia. Y ellas son muy amigas de citar el derecho. El licenciado Burgos Pérez me trae que esa defensa, esa argumentación de la interpretación constitucional entre los positivos y los negativos es una defensa, en mis palabras pasé, y que está desacreditada en el ejercicio del derecho. Lo más terrible, además de esa incapacidad intelectual que aparentemente tienen las tres juezas cuando emiten esto y no nos olvidemos que esto va a ir al Supremo pero allí en el Supremo también, y ellas lo citan, hay incapacidades intelectuales como la de Rafael Martínez que argumenta y quizás le dio la defensa a ella de esa interpretación entre los positivos y los negativos. Así que no nos podemos, no podemos eh, pensar que en el Supremo pa pasar algo distinto porque sabemos que uno de los jueces que estuvo en un momento dado eh, atendiendo de parte de la mayoría. Se volvió en favor de la mayoría del Partido Nuevo Progresista, el caucus del Partido Nuevo Progresista en el Supremo y devolvió el caso al Tribunal de Apelaciones. Así las cosas, yo creo que lo más terrible es tener jueces y juezas que se sientan y se ponen esa toga y no tienen la capacidad ni la sensibilidad de hacer un análisis del macro de lo que está ocurriendo en el país para ir a decidir que en Puerto Rico los demandantes no tienen ninguna capacidad de probar que la gente en Puerto Rico está pasando hambre. Primero que de facto, como, como dice el licenciado, y, y yo leo, y es mi interpretación, ¿Cómo es posible que digan que no tienen evidencia cuando ellas mismas fueron las que negaron la posibilidad de que hubiera una vista? Eso me parece terrible. Y por otro lado, toda esta argumentación de que mucho, que muchas eh, ayuda le da el gobierno federal a Puerto Rico, estuvieron a punto de decir que viva la estadidad. Realmente, lo único que le faltó decir, por eso es que debemos ser Estado para tener mucho más para tener representación y no olvidemos que estas son las tres juezas nombradas en ascenso fast track por la administración Luis Fortuño a juezas del apelativo y en el caso de la tía de la hija de Tomás Rivera Chats, todo lo que supone que fue incluso asesora legal de, de esa oficina cuando estaba en el medio de su radicación a ser jueza. Ese es el sistema judicial de Puerto Rico y la representatividad son esas tres juezas. Insisto en cuestionar que esa decisión bajó el 16 de julio y no fue hasta el 23 que el sistema de la oficina de prensa de la rama judicial lo promovió a los periodistas. Una semana más tarde y qué interesante, en la misma semana en que la... Gobernadora Wanda Vázquez Garcetti y su secretario de educación hablaron del super evento que va a ser el inicio de clases porque va a ser presencial a partir del 17 de septiembre. Ya veremos, porque eso también está cuestionado. Y lo último que tengo que comentar, y no me falta, me falta poco, es el asunto del COVID, gente. Vuelven a estar en aumento. No hay muertes, todavía están en 201. El total de casos probables son 10.015 y el total de casos confirmados 5.416. Que hay eh, sobre en ventiladores. En las camas en los hospitales, la ocupación está en 3.221. 3.125 están eh, disponibles. Ocupados por COVID hay 37 adultos en ventiladores, 273 ocupados en total. Gente, súper importante el asunto de mantener todas las medidas de seguridad, a pesar de que el gobierno de Puerto Rico, que dice que hoy va a revisar la orden ejecutiva, y no sabemos todavía qué es lo que van a decir. Yo creo que va a ser súper importante. Súper importante que insistamos en las medidas de seguridad y además de eso, que estemos bien pendientes a lo que está pasando en el gobierno hoy, porque pica y se extiende este asunto. Y de hecho, le voy a dar una última mirada a lo que está pasando en eh, los diferentes medios, porque eh, en cualquier momento puede pasar de todo. Aparentemente los municipios van a empezar a hacer sus propias ordenanzas municipales con relación al asunto del COVID y me parece importantísimo. Si el gobierno central, los policías no hacen nada, que sean entonces los municipios los que tomen decisiones como asertivamente tomaron las riendas y la dirección del rastreo comunitario. Como les dije, ya son sobre 500 hospitalizados y es súper importante. Déjenme ver si hay algo más con relación a lo de Nelson del Valle. La colega del periódico El Vocero es la, eh, la que siempre dirige un poco la línea, es la única periodista ahora mismo destacada en el Tribunal Federal de lo que está pasando con relación a la investigación de los eh, casos de fantasma. Y es una de las que incluso ha traído lo que está pasando allí. Eh, la investigación, no, no hay nada, no hay nada más, gente. Así es que son las 8.58, nosotros nos tenemos que ir. Perdonen un poquito el problemita de la música, pero ya por lo menos pude quitar los anuncios. Pero ahora los voy a poner porque ahora sí que vamos a volver a hablar de lo importante. Importante. Compartan, compartan, compartan. No se olviden que estamos en Bonita Radio, como siempre, con Vega Alta Coop, con Buen Vecino Café. Yo me tomo el café tempranito. ¿Recuerdan estas tazas? A mí me encantaban las, las tazas de lata. En Puerto Rico dejaron de hacerlas, pero fui a México hace un rato y me traje unas cuantas porque allí las usan todavía. ¿Qué pasa con la señora Charbonier? Me pregunta Margarita López. Margarita, Tata Charbonier todavía está en espera de lo que va a pasar con esa investigación. Así es que la. Le ocuparon, como tú sabes, los celulares, y bueno, por ahí estamos. Eh, todavía no sabemos, pero hoy fueron a la casa de Nelson del Valle, otro legislador representante del Partido No Progresista por el área de Bayamón. Buen día, Nena Cruz. Si llegaste tarde, no es, no es posible. En Bonita Radio no, nadie está tarde. Ya mismo lo pongo en YouTube, ya mismo está en podcast y lo puedes escuchar. Recuerden, ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, que también... Lo puede hacer a través del correo postal y por primera vez lo van a tener en pantalla el correo postal eh, regular, pueden hacerlo cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI y la dirección que tienen en pantalla éxito, nos vemos a las 5 de la tarde y esta misma semana ya tenemos la promoción casi lista de las primarias y la vamos a traer en estos días, para que tengan una idea, tenemos entrevistas sobre desarrollo económico, tenemos entrevistas sobre imagen y poder, todo lo que pasó en las campañas, entrevistas con un candidato que ha contestado. Va a ser bien interesante esto, porque los demás no contestan. Y también tenemos entrevistas sobre la Junta de Control Fiscal y cuál es el futuro de Puerto Rico y qué deben hacer los políticos. Están mirando con relación a la Junta y a la Ley Promesa. Éxito y nos vemos mañana. No, esta tarde, a las 5 de la tarde, en qué palo en Noticia. Hasta ahorita.